clásicos. Vamos a recordar la época de amor y paz, sí, la época de los hippies. Y vea qué cosas más lindas tenemos aquí. Y como era una época en donde la gente le gustaba pensar y pensar cosas profundas, el día de hoy he decidido no molestar a los inútiles de los hombres. Solamente ahorita en la entrada. Solo por este momento, porque lo que quiero decir es algo más como para pensar y recapacitar, y además es tanto para los hombres como para las mujeres. Si alguien quiere entrar en tu vida, déjalo entrar. Si alguien quiere salir de tu vida, déjalo que salga, pero no lo dejen parado en la puerta porque estorba. También para ustedes, no se preocupen. Luego está aquí en tu versión que él, hay que reconocer que tú en la época de los hippies ya teníamos como que 45 años más o menos. Amor en esa época. Y paz, baby. No pelees, no pelees. ¿De qué me estás hablando? Bueno, ¿y qué época naciste vos? Yo nací en la época No se dice, lo mantenemos en secreto. Yo sí me han contado cómo fueron los 60, porque la verdad de las cosas es que yo no me acuerdo, porque estaba tan feliz durante esa época. Fue una época tremenda. Yo les voy a contar qué pasó en los 60 que no está pasando ahora, porque ahora ahí están que con la guitarra, con el rock, pero no tienen ese sentimiento de amor y paz, y faltaba la pasión y las cosas que hacíamos en grupo. ¿Saben lo que es Loven? No, pero tú cuéntanos. Les voy a contar. Loven es cuando se hacía el amor y la paz en grupo. ¡Oh! ¡Wow! Pero estamos hablando de astrología, nada de esas cosas. Claro. Chao, chao. Ok, y como es día de amor y paz, aunque estén gachos, pues recíbanlos con cariño, muchachas. Este es cubano, cantante, tiene 25 años, Tauro. Dije, nos va a enseñar la alcancía de un momento a otro. ¿Seguro? Muchachas. Veracruzano de México, desde luego, bailarín, 31 años, Virgo. Siempre dice, todo lo que tapa ayuda. O sea que entre la peluca y los lentes, pues lo mejoramos bastante el día de hoy. También mexicano, 21 años, estudia medicina, Capricornio. De Chicago, Illinois, marino, Acuario. Y miren, aquí mi compadre Acuario viene preparado para el frío, trae su suétercito por si acaso, aquí ya bien tejidito. Ok, miren, lo que vamos a hacer es que los panzones inútiles pasen en este momento para que ustedes jueguen con las niñas. Les voy a prestar a cada uno de ustedes a una niña para que jueguen a los popotitos. ¿Qué quiere decir eso? Se los explico más fácil haciéndolo. Lo único que vamos a usar... A ver, Virgo, vamos a empezar contigo. Ven para acá.
¡Ay, la, la, la! ¡Esa se aventó! ¿A quién está bien? No, pues si te, si te cayó bien, te gustó. Tú allá, tus gustos, hija. Acá, ¿quién sus gustos? Te voy a prestar. Mira, tú te vas a quedar aquí en medio y te voy a dar a ti un popotito. Tome uno. Gracias. Usted toma otro y lo que vas a hacer obviamente es pasar estos dulcecitos a la niña del popotito que va a estar aquí en medio y de ahí ella va a ir a ponerlos allá, ¿ok? Okay. Quiero que voltees para acá. Obviamente aquel que logre pasar más dulcecitos será el ganador, pero a fin de cuentas lo que quiero es que se diviertan. Así que a la one, a la two, a la one, two, vas. ¡Nada! ¡Qué bárbaro! ¡Sorprendente! Lo que quiere decir que si alguno de ustedes logra por lo menos poner una, ¡ya le ganó a Virgo! A ver, Capricornio, ahora tú y te voy a prestar a Cáncer. Ven, muñequita. La misma. Aquí en medio. ¿Listos? A la one, a la two. A la one, two, vas. Con que metan dos. Ya le ganaron a Capricornio. Acuario, te voy a prestar a Géminis. ¡Vuelta! 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 ¡Espérense! ¡Espérense! Tiene una duda. Ustedes gritaron vuelta y él pregunta, ¿ella o yo? ¿A quién le pedían vuelta? Los dos. Ok. ¿Listos? A la one, a la two, a la one, two, ¡van! Pero nada. Y ahora el último, Tauro. Con que hagas dos, ya nada más con eso eres superstar. Y a ver, Libra, venga para acá. ¡Otro! ¡Dios, Libra! ¿Listos? A la one, a la two, a la one, two, vas.
dulcecitos habías ganado. Ya te dejé que siguiera nada más para que los humillaras. Seguro que sí. Pequeños inútiles, qué vergüenza. Pero que ya se los he dicho mil veces, aquí no es como que alguien se iba a ganar $1,000,000 ni nada de eso. No tiene nada que ver con la decisión de ellas de a quién quiere eliminar, tampoco. Así que lo que sí tiene que ver es quiénes son ustedes. Ellas querrán estar a su lado, serán el hombre que necesitan. Dígame usted, Acuario. Sí. ¿Te has enamorado alguna vez? ¿Dos veces? ¿Dos veces? Sí. Ay, lo tienes hasta contado así. ¿Qué tenían especial esas mujeres? ¿Por qué te enamoraste de ellas? Eran inteligentes, loyal. ¿Leales? Y más inteligentes. Inteligentes y sí. Leales. O sea, era una mujer común y corriente. Se entiende, se entiende. Capricornio. ¿Le tienes miedo a enamorarte? La verdad, no. Y para eso, por eso estoy aquí, para encontrar ese amor que quiero. Virgo, ¿qué no le perdonarías a una mujer? El desayuno en las mañanas. El desayuno en las mañanas. O sea, que eres de los que cuando ya conoces a una chica le dices rápidamente, y mañana en la mañana, ¿qué vas a querer de desayunar? Así. ¿Así? ¿Tú eres el que haces el desayuno o quieres que ella sea la que haga el desayuno entonces? Me gusta hacer el desayuno, pero también me gusta que me haga el desayuno. Y a ver, usted, por último, señorito, ¿qué es el mejor regalo que le has dado a una mujer? Mi corazón. ¡Ay, qué tacaño! Ok. Ustedes decidan, véanlos, ya los escucharon. ¿A quién de ellos le quieren dar? ¡Chicharrón! Y empecemos con Piscis. Piscis, ¿quién quieres que se vaya? Acuario. ¡Uy! Un voto en contra de Acuario. Sagitario, ¿por qué uno de ellos no te convenció? Porque yo quiero un hippie así bien feliz, que me mantenga así bien feliz, bien happy. Yo dije que me mantenga. Yo dije, sí, pues sí, muchas también. Que me tenga así bien feliz, y el que yo voy a eliminar no creo que me va a poner así bien feliz. ¿No? ¿Quién? Acuario. Acuario. Pero mira si tiene esa sonrisita tan dulce. Dos de Acuario. Escorpión. Acuario. Uy, tres de Acuario. Libra. Acuario. ¡Oh! No pinta bien. Uno más y ya no hay nada que hacer. Leo, ¿por qué uno de ellos no te convenció? Porque yo necesitaba una persona más madura y se me hace muy niño. Acuario. ¡Oh! Ahora, para acá, mi vida, gracias. ¿Y usted a dónde va? Si nada más vamos a hacer una pausa y regresamos, no nos tardamos. ¡Ya venimos! Cuento que el día de hoy estamos recordando la época de los 60s, de los hippies, y ya uno de ellos, en vez de amor, hubo paz, paz, paz contra él y ya lo echaron para la calle. Pero el que se quedó, por más que lo hemos tratado de correr, pero siempre regresa, es Edward O. Ay, paz, tú, amor y tú, paz. Yo tan dulce como siempre. Eso es lo que pasó en los 60. No tomamos nada personal. Tranquilo. En los 60 era una época de mucha paz.
a donde ya no peleábamos, hacíamos el amor con el corazón. Estoy hablando de que queríamos a todo el mundo igual. Pero vamos a describir a los chicos. Tauro, disque cantante, ¿verdad? Bueno, este señor resulta que tiene mucho de la energía de aquel entonces, porque es un hombre con un corazón muy amplio, mucha compasión, mucha humanidad. Un hombre que en aquel entonces diríamos que sabe estar en the groove de las cosas, sabe estar en onda. Ahora seguimos con Virgo. Virgo está allá atrás, pero en el corazón de ustedes está enfrente. Y él tiene Plutón, Venus y Marte en una posición que realmente transmite a una persona apasionada, a una persona que sabe querer, a una persona que sabe dar su corazón y una persona que a veces puede ser juzgado de hipócrita, pero no, lo que ocurre es de que él puede ver las realidades alternas de que se veían en los 60. Y ahora seguimos con Capricornio. Capricornio, un hombre trabajador, algo raro en los 60, porque en aquel entonces la onda era estar así, rodeado. Chicas, ustedes deben de estar aquí, vengan para acá, vengan para acá. Vamos a hacer un... vengan para acá, todas, siéntese acá. Esto es lo que se hacía en aquel entonces. Esto era el loving de aquel entonces. Y con eso ya... ¡Wow! ¡Oh, my God! This is the 60s. Peace and love. Peace and love. That was cool. Edward, me dejaste todo tu chiquero. Como siempre, ibas tan emocionado. Pero, es que ibas tú, tan por emocionado. Eso te tengo, porque tú eres Virgo, tú tienes que limpiar todo. Está bien, no importa. Yo es al único que le perdono que me diga esas cosas, porque lo quiero. Ok, llegamos al punto que las mujeres más odian. Y es que ahora ustedes tres me escojan cada uno a una niña que se va ahorita. ¡No! Y empecemos con Capricornio. Venga para acá. ¿Tienes dolor de cabeza o algo así? ¡Ay! Para que se vea el músculo, perdona. Ok, antes de escuchar la triste noticia, quiero que sepas que es el momento de... ¡Chiste! Perfecto. Gracias, público conocedor. Gracias, Libra. Se ve que usted conoce los chistes de uno. Ok. Si car es auto y men es hombre, entonces mi tía Carmer es un transformer. Ok, después de la idiotez del día de hoy, cuéntame, ¿por qué no te gustó una de ellas? Mira, para empezar, todas están muy lindas, pero no la he escuchado hablar y a mí me gusta una muchacha alegre y que no sea callada. ¿Quién? ¿Quién está muy calladita? Escorpión. Gracias, tesoro. Virgo, para acá. Ok, ¿por qué? ¿Por qué no te gustó una de ellas? La verdad es que ese signo me causó mucho dolor hace tiempo y quedé destrozado. ¿Destrozado? Porque entregué el corazón. ¿Ese cuando te enamoraste a lo baboso? No, otro. O sea, ¿te has enamorado a lo baboso varias veces? Sí, soy muy baboso. De ahí se te quedó, ya entendí. Claro, ahora claro. Entendí. Ahora entendí lo que sucedió. Ya todo sabe la explicación. ¿No? ¿Quién? Piscis. Chinones los hombres. Seguro. Ok, dígame usted, señorito Tauro, ¿por qué? ¿Por qué quieres eliminar a una de ellas? De verdad me pone un aprieto porque todas están tan lindas y se ven tan guapas.
pero aparte soy muy alegre y soy muy divertido. No me gusta humildemente. Mucho. Humildemente. Humildemente. Mira, me alegre, divertido. Humildemente, sí. no me gustan mucho los tatuajes. ¡Oh! Entonces... Ok, espérate. Lo vamos a hacer de emoción, espérate. Ok, los tatuajes. Sagitario, ponte de pie, porque desde aquí te estoy viendo que también te gusta pintarrajearte. Venga para acá. Ahí está. Otra que tampoco tiene cuadernos, ya la vi. La Libra, que anda pintándose en el cuerpo. Tiene otro ahí. A ti no se te ve nada, Leo. No se te ve nada a ti, Cáncer. A Aries no le veo tatuajes. En la espalda. Pero no te lo vio. O sea que no puedes saber nada. ¡Nada, cochinos! Géminis, a ti se te ve un poquito nada más. Ok, ahí tenemos tres diferentes tipos de tatuajes. O sea que cualquiera de ellas podría irse. Lo que quiero nada más saber es, antes de que me digas, ¿está entre una de las tres? ¿Es una de ellas tres? Sí, es una de ellas. Ok, entonces no sigas. Sagitario, Libra, Géminis en casita. ¿Quién se va? A ver si la atina al regresar. Van a ir a dar vuelta a su casa una de ustedes. Ya aquí Tauro dijo, no le gustan las mujeres con tatuajes. No dijo qué cantidad, así que no sabemos exactamente cuál se va, porque Sagitario tiene tatuajes, Libra tiene tatuajes, y Géminis, bueno, tiene unos poquitos de tatuajes, casi no se notan. Así que le dejé tarea en casita. ¿Quién cree que se va? Cheque, Géminis, Libra y Sagitario. Grítelo en casita para ver quién le atina. Y aquí Tauro nos da la mala noticia. Ay, qué pena. Es una pena, de verdad. Me gustan los tatuajes, pero no tanto. Entonces... Entonces ya dijiste, ¿para qué te haces? Gracias, mi vida. Gracias. Váyanse a sentar. Ustedes ya se quedaron aquí, mis muñequitas. ¡Eduard! Así tiene que ser. Oh. Ok, seguimos divirtiéndonos acá y vamos a empezar. Yo quisiera empezar con Sagitario. Podría ser posible que hable de ti, pero te puedes poner de pie, por favor. Porque quiero ver si lo que estoy viendo lo estoy viendo bien. Date una vueltecita suavecito. ¡Wow! Resulta que la parte de Sagitario, y puedes sentarte, pero bueno, por mí podrías estar de pie todo el tiempo. Resulta que la parte de Sagitario que rige es los muslos y también los glúteos. Y aquí vemos un cuerpo bien formadito. Ahora, una mujer que también busca la paz en ciertos momentos, pero la hora del cuchiplancheo es la guerra. Una mujer complicada, una mujer que sabe lo que quiere, le gusta mandar, pero más que todo que la manden. Ahora vamos directamente hacia Aries, el primer signo del zodiaco. En este caso, aunque está regido por Marte, el planeta de la guerra, ella es puro amor y paz. ¿Por qué? Porque tiene Venus y Marte bajo el signo de Piscis. Compasiva, humanitaria, siempre lista para ayudar al necesitado y siempre lista para divertirse con un beso de la eternidad. Ella es la persona que tiene planetas en Piscis, busca el amor eterno, la alma gemela. Vamos ahora con Cáncer. Aquí Cáncer es un signo pacífico, pero en el caso de ella tiene una formación astrológica que la hace que pura guerra, pura energía, pura bravura, pura pasión, puro ardor y nunca se cansa. Bien, ahora Leo,
En Leo, en cambio, un signo regido por el sol y con mucha energía, aquí tenemos una persona pacífica, tiene varios planetas, tiene Venus y Marte bajo el signo de Virgo. El signo de Virgo es el mejor signo que puede ocurrir en el zodiaco occidental, dicen algunos. Hay excepciones a la regla. Yo no estoy hablando de ti, Penélope, ¿ok? Quiero que se sepa. No, no, yo la quiero mucho también, pero de vez en cuando nos tiramos. Ok, no. Eso sonó muy feo, ¿eh? Quiere decir que peleamos. No, eso no, 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 Penélope, no. Vos y yo somos amor y paz. No, amor y paz. No, 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 para nada. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Libra, el signo de John Lennon. ¿Se acuerdan de los Beatles, verdad? Amor y paz. ¿Cuál era la canción de él? ¿Se acuerdan? Tenía que ver con la paz. Lo mismo con Gandhi. ¿Qué estás haciendo? ¿Bailando? Te estoy dejando tu tiro limpio. Que tú triunfes solito. No, yo te necesito para triunfar. Te necesito. Porque somos amor y paz. Ok. Tauro, que no venía preparado, ya trajo hasta su guitarra, porque dice que tiene una sorpresa para ustedes. Y me estuvo pidiendo durante los comerciales que lo dejemos triunfar aquí frente a ustedes porque les preparó algo especial. Así que vamos a pedirle aplauso a Tauro. Bueno, quiero que me acompañe con palmas, ¿ok? Todo el mundo, esta canción es para ustedes. Dice... ¡Pa! ¡Eso! Soy cubanito de La Habana, vengo a robar un corazón. Junto a Penélope Machaca y el astro de mi Eduardo. ¡Dice! ¡Hey, la palma que nos oye! Hoy 8 chicas me acompañan y a una me la llevo yo. Gracias. El problema es que ahora va a parecer que tenemos uno muy talentoso y dos inútiles. No sería justo. Así que uno va a bailar y el otro les va a decir un poema o algo hermoso a las niñas. Levante la mano el que quiere bailar. Ya te fregaron, tú vas a hablar. Virgo, este fue más rápido. Ven acá, Virgo. Aquí en medio. Sin el micro. No, 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 sí. ¿A qué te vas a encuerar o qué? No, no, no. Sí, ahí está. Ok. ¿Ya estamos listos? Listo. ¡Música! Que realmente pueda bailar, ¿no? ¿Ok? ¡Música! Quiero enseñarte un nuevo baile. Este es el baile, el baile del burrito. Pa' que lo goces, bien sabrosito. Pa' que lo bailes conmigo pegadito. Moviendo una patita para adelante, moviendo una patita para atrás, zarandeando la colita bien sabroso. Agarra mi cadera que te pongo a gozar. Quiero enseñarte un nuevo baile. Este es el baile del burrito, pa' que lo goces, bien sabrosito, pa' que lo bailes conmigo pegadito. Baila que baila, burrito pegadito, mueve la colita y sacude tu cuerpito. Baila que baila, burrito pegadito, que no te dé pena que bailes. ¡Ay! ¡Centímetros de distancia, muchacho! Lo siento, qué vergüenza, lo siento. Oiga, ahora sí me sorprendió. Lo último que se me hubiera ocurrido era que de veras sabías bailar. Pensé que te íbamos a fregar y mira, me fregaste. Es el afro, ¿eh? Exacto, afro, que me afro. Confundió. Capricornio, a ver, vas tú. Ven, Leo. Ok, a ver. Quiero que la veas bien. Y vamos, posición de Romeo y Julieta. ¿Esta? Me voy a desmayar. Quiero que la veas y ¿qué te sale del corazón? A la one, a la two, a la one, two, bus. Me gustaría hacer una lágrima tuya, nacer en tus ojos,
correr por los... ¿Por tus cachetes? ¡Vete a sentar! Y Leo, Leo, bien sincera. Ay, no, no me gustó. Si te hubiera gustado, estarías loca, hija. Pero por lo menos de tres, dos talentosos se agradece. Así que, ok, véanse directo a los ojos, eye to eye, para saber si habrá o no corazones. ¡Hansel! Venga para acá, muñequita. Como toda una bailarina. Cáncer, ¿cómo te gustan los hombres? Me encanta que sean inteligentes, con decisión, que sepan bailar, porque me encanta bailar. Que sean simpáticos también, que sean y trabajadores. Ok. Nada más, rápidamente, Capricornio y Tauro, pónganse de pie porque no sería justo, ella ya vio cómo baila el Virgo. Nada más rápidamente, ahí en su lugar, aquí, tú, súbete aquí, tantito. Volteen, Nacha, para acá, para esta área. Nada más, Nacha. Quiero nada más un movimiento de Nacha para que ella vea si hay futuro ahí, movimiento de Nacha. Ok, ya. Tú deberás ya de checar realmente cuáles son los movimientos que necesitas al volver. Dijo que quiere un hombre inteligente. Y es lo mismo que todas quisiéramos encontrar algún día. Difícil, difícil y escasos. Pero a lo mejor nos olvidamos de lo de inteligente y nos vamos por el lado de que te gusta que baile, ¿no? Entonces, está Capricornio, Virgo y Tauro. Ya bailaste con Virgo, ya viste los movimientos de Capricornio y Tauro. ¿En alguno de ellos encontraste tu pareja? Y no nada más de amor, sino de baile. ¿Te gustó alguno? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué tanto te gustó como bailó Virgo? ¿Te gustó él o prefieres intentar con alguno de los otros dos? Me encantó Virgo. Te encantó Virgo. Okay. Venga para acá. Ok, una manita, la otra manita. Virgo, todavía ahí está Aries, Leo, Libra y Sagitario. Tú decides si te esperas por alguna de ellas o Cáncer es tu corazón. La verdad, no me gustó Cáncer. Me encantó. Che, ok. Leo, vente, mi vida. Ok. Leo, ¿cómo te gustan los hombres? Me gustan que sepan lo que quieren y que sean inteligentes. Y que me complazan con todo. Ah. Ok. ¿Te gustó alguno de los tres? Porque quiero que sepas que en este juego puedes tratar de robar. Así que, ¿te gustó alguno de los tres? Me gustan los callados. ¿Callados y atarantados? Pues no, que no te había gustado la declaración. Sí, pero se me hizo un poquito romántica. Un poquito romántica lo que alcanzó a decir. O sea que al final te gustó él, no importa que no haya hablado. ¿Te gusta el Capricornio? Me conquistó. Ok, ok, está bien. Capricornio, Aries, Libra y Sagitario.
¿Te esperas por alguna de ellas o Leo es tu corazón? Me la perdonó, así que ni cómo decirle que no. ¡Eso! ¡Y que le va a romper un diente! Sagitario, venga para acá. ¡Diles de una vez por todas a estos perros! ¿Cómo te gustan los hombres? Tauro. ¿Mucho o un poquito? Un poquito, nada. Un poquito más. Mucho. Venga ahora acá, Tauro. Ok, Tauro. Usted se conforma con este poquito. También tiene tatuajes, ya dijo usted, que al final terminó diciendo, bueno, sí me gustan los tatuajes, nada más no muchos. Ella tiene suficientes, ya le vi uno aquí, ya le vi otro por acá, por la mano, tú sabrás, tiene suficientes. Me gustan, pero no tanto. ¿Puedo pararle a ella también? La cosa es que allá es el, a lo mejor, quizás, tal vez puede ser, pero no sabemos qué quieren ellas. Aquí estás a lo seguro. ¿Quieres a Sagitario? ¿Estás seguro aquí? ¿Aquí estás seguro? Ok, sí. Sí, ok, sí. ¡Beso! Váyanse a sentar, muchachitos. Ah, no, no me pongan esa cara de yo no me quedo nadie. No, muchachas, esta es la mejor parte. Porque en este programa se vale robar. Así se los pongo. Ustedes vean a los galanes ahí. Tienen que decidir. Hay mujeres que dicen, ah, no, no me esperó, me voy. Y hay otras mujeres que dicen, ah, no, yo vine por uno y me voy a llevar uno. Y no nada más eso, se lo voy a quitar a otra. ¡Ah! Así que ustedes decidan, véanlos bien. ¿Quieren pelear por ellos? Me los cuentan después de los comerciales. Que estamos en la época, por lo menos el día de hoy, en 12 corazones, de haga el amor y no la guerra. Tú sí puedes hacer la guerra el día de hoy. Pues yo, como siempre lucho por lo que quiero y no paro hasta conseguirlo, pues voy a robar. ¡Uy! Sí. Por lo menos vas a intentar robar. Vamos a ver, ¿quién te gustó? ¿A quién le quieres hacer la mala obra? ¿Capricornio, Virgo o Tauro? Tauro. Venga para acá. Ok, ahí está una manita. La otra manita, Tauro. Ahora sí, hace rato decías, y allá puedo escoger allá. Ahora ya sabes que sí puedes escoger porque ya te escogieron. ¿Te quedas con Sagitario o la cambias por Libra? Mira, Sagitario me dijo que me quería un poquitico, la verdad. Y yo no quiero que me quieran un poquitico. Entonces, me quedo con Libra. Ok. Pero mira nada más cómo son los mendigos hombres. Si fuera tanto su orgullo, cuando ella le dijo, te quiero un poquitico, le hubiera dicho, ah, no, pues a mí me quieres todo o me voy. Pero no, dijo, ok, un poquitico, pero por lo menos me la besuqueo. Ah, ¿verdad, mendigo? Ok, Aries. Ok, ¿cómo te gustan los hombres? Yo no sé, pero escojo Tauro. ¡Oh! ¡Otra vez! Ok, Tauro. Hola. Ahí está. Hola. Tauro, Libra. Que ella nunca dijo que te quería un poquito. Luego no le importó. Dijo, yo voy sobre lo que quiero, me gustó y voy sobre él. Ahí está, una mujer sincera que fue sobre ti sin importar las consecuencias. ¿Libra o Aries?
Un momentico. Dime. Nomás. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Que ya decidiste? Me quedo con Aries. ¡Ay, bendito! Necesita una mirada para gustarte, una hora para enamorarte y una vida para amarte. Eso es 12 Corazones, pásesela bien, nos vemos en la próxima.